primera, sin entrenamiento. Y los chupados salen de los bailes, de los festivales, y siempre buscan un lugar oscurito como para orinar, ¿viste? Y como tanta chupa, tienen que orinar apoyados hombro con hombro, porque si no se caen. Y ahí se están apuntalando dos negros, ¿viste? ¿Está todo puleta? ¿Qué manera de chupa? Parecía que me he hecho gárgara con talco el negro. No te movas, lo vamos con un golpe. Ahora le dice un negro, el otro dice, negro, ¿por qué vos me haces ruido y yo no? Dice el otro, porque yo estoy mirando arriba una chapa, vos me estás mirando dentro del bolsillo. Y hablan bacana los negros, decía un chupa. Un aplauso para el asador, estaba en el crematorio, negro. Me estaban quemando la suegra. Y otro chupao decía, ¡no peguen de atrás, carajo! Había pisado un rastrillo, negro. Otro estaba robando en un gallinero. Había agarrado el gallo del cogote, no se volía, ¡un plumerío! Aparece el dueño con un escopeta y dice, ¿qué es lo que estáis haciendo? Dice el negro, le doy cuerda para que me llamen a 7. Otro cruzando un campito baldío. Le dicen de atrás, arriba las manos, la plata o te quemo. Y hace el negro, si no tenés revólver, tengo fósforo. No, son tremendos, decía un chupao. Están bravas las moscas. Estaba meando un panal. Hay personajes que los llevan en el corazón, en el alma de los cordobeses. Siempre yo recuerdo al querido Sapo Cativa, que tenía un humor muy particular. Y el sapo me comentaba, no está físicamente, pero el amor de ellos está entre todo el público en los escenarios. Y el sapo me decía que el humor empieza con los animales. Se habían juntado dos gallinas, una bataraza y una colorada. Bien cordobés. Dice, ¿cómo anda en bataraza? Bien colorada. Dice, escúchame, ¿cuánto estáis cobrando vos para poner la docena de huevos? Dice, mira, huevos chicos, un peso. Los grandes, 1.20. Dice la otra, sigo con huevos chicos, ¿por qué me rompe el culo por 20 centavos?